Hola amigos, bienvenidos nuevamente aquí en un video más de Caí en la Tentación. Hoy les traigo una riquísima receta de un pan trenzado que estoy segura que les va a encantar. Los ingredientes para este pan, para esta receta, van a ser los siguientes. Vamos a utilizar un huevo entero, levadura seca aproximadamente 7 gramos, 70 gramos de azúcar, aproximadamente 3 gramos de sal o una pizca de sal, 170 mililitros de leche o la necesaria, 50 gramos de mantequilla derretida, o no derretida sino ablandada, 350 gramos de harina de trigo. Bueno, pues vámonos a la preparación. En esta receta yo voy a utilizar mi batidora, pero ustedes pueden hacerlo, si no tienen este aparato, pueden hacerlo en su mesa de trabajo y es lo mismo. Vamos a colocar en nuestro tazón primero la harina, los 350 gramos de harina. Vamos a vaciar nuestra sal y nuestro azúcar. Como ven, son todos nuestros ingredientes sólidos. Y lo vamos a mezclar un poquito con un globo. Vamos a agregar nuestra leche, nuestro huevo y la levadura. No la tienen que poner a hidratar, va a quedar muy bien así. No tienen por qué preocuparse, el pan sale muy rico así, no la tienen que hidratar. Bueno, vamos a empezar a batir y con este aparato aproximadamente nos vamos a tardar entre 7 y 8 minutos para que nuestra masa esté lista. Cuando ya se incorporaron nuestros ingredientes secos, lo que agregamos anteriormente, vamos a vaciarle por último nuestra mantequilla para que se vaya incorporando y nos dé esa consistencia ya más suave a nuestro pan, a nuestra mezcla más bien. Si ven, le cuesta un poquito de trabajo a la batidora amasarla, pero no se preocupe, en unos minutitos se va haciendo más suave la masa y así se puede amasar mejor. Y esto bien, como se los dije anteriormente, esto lo pueden hacer en su mesa de trabajo, previamente la enharinan o hacen su volcancito y le van agregando los ingredientes igual como se los fui agregando yo, la harina, el azúcar, la sal. Le agregan en medio de ese volcancito la leche y el huevo, lo mezclan y ya cuando estén incorporados esos ingredientes, igual le agregan la mantequilla. Vamos a agregar un chorrito más de leche porque lo vimos muy seca nuestra masa. Entonces, por eso les estoy comentando hace rato, les dejé ahí en la receta, que podemos utilizar la leche necesaria, es conforme ustedes vayan sintiendo su masa. Y bien, miren, pues aquí nuestra masa ya está, después de 8 minutos aproximadamente de estar amasándolo en nuestra batidora, lo vamos a pasar a nuestra mesa de trabajo, previamente enharinada, ya saben, y con una espatulita vamos a recoger toda la masa que nos esté quedando en nuestra batidora para que no se desperdicie. La vamos a sacar y nos vamos a enharinar también nuestras manos para podernos retirar la masa que nos queda. Con una raspa o una espatulita de plástico vamos a ir despegando nuestra masa de nuestra mesa de trabajo, la vamos a enharinar para que la vayamos envolviendo. Y como ven, la masa prácticamente ya está. Únicamente lo que necesitamos hacer es envolverla, amasarla poquito, incorporarla muy bien y la vamos a envolver para ponerla a reposar.
Miren, amigos, así nos queda nuestra masa. Está muy bonita, nos quedó muy lisa, sin grumos y sobre todo muy suavecita. La vamos a dejar que repose aproximadamente por una media hora o cuando ustedes noten que ya dobló su volumen. La vamos a poner en un recipiente. Yo le rocío aceite en spray al molde donde lo voy a poner a reposar para que esta masa no se pegue. Y la voy a cubrir con un papel o un hule autoadherible, precisamente para que no se reseque. Acuérdense que la vamos a dejar aproximadamente de 20 a 30 minutos, pero es dependiendo de la zona donde vivan, porque en algunos lugares pues hace mucha calor y es muy rápido que se llegue la masa, que doble su volumen. Ya cuando esta haya doblado su volumen, la vamos a colocar nuevamente en nuestra mesa de trabajo. Le vamos a sacar esas burbujitas que ya tiene, ese aire que ya tiene, y la vamos a enharinar un poquito para poderla estirar y darle una forma de rectángulo, aproximadamente con un grosor de medio centímetro, y la vamos a ir estirando. Si se dan cuenta, nuestra masa nos quedó muy bonita, muy manejable, no se nos pega, no está pegajosa, no nada, está muy bien trabajada. Entonces miren, amigos, pues así ya estiramos nuestra masa, ya nos quedó como un rectángulo, no debe quedar muy gruesa tampoco, y ahora vamos a hacer esto. Le vamos a ir poniendo mantequilla que previamente yo ya ablandé o la dejé afuera, pero si ustedes quieren la pueden meter unos segundos al microondas para ablandar un poco más, y la vamos a ir untándonos en nuestras manos mantequilla, y la vamos a ir untando así con nuestras palmas de nuestras manos de forma que quede como una capa. En este momento a nuestra mantequilla inclusive le podemos poner tantita canela, pero este pan pues prácticamente es como un poco más simple, no tiene mucho sabor, no tiene más azúcar, porque lo que queremos es un pan un poco más saludable. Sí tiene la mantequilla, pero es precisamente para que los gajos de nuestro pan puedan desprenderse. Ustedes ya lo van a ver, nos queda muy bonito y sabe delicioso. Bueno, pues miren, a nuestra masa, ¿vieron precisamente cómo la fui enrollando? Como si fuera a hacer unos roles, pero no va a ser unos roles, señores. Vamos a hacer un riquísimo pan. Lo vamos a enrollar completamente. Ya la mantequilla pues quedó ahí envuelta en la capa. Y vamos a utilizar un molde que prácticamente tenga nuestro largo de nuestro rollo de masa. Traten de conseguirse un molde larguito, aproximadamente de unos 50-60 centímetros de largo. Si no tienen, bueno, no se preocupen, vamos a tratar de acomodar nuestra masa. Y vamos, si no tienen un molde muy largo, lo vamos a ir ajustando al tamaño. Miren, la voy a dividir prácticamente, pero los cortes no van a llegar a cortarla completamente hasta abajo, si se dan cuenta. Aquí cuando yo la dividí en medio, no la corté hasta abajo, dejé un tanto de masa que quede unida a todo el rollo, y voy a ir haciendo porciones que sean prácticamente del mismo tamaño. Así voy a ir dividiendo la masa, pero no cortándola hasta el fondo de la masa, así como yo lo estoy haciendo, para que la puedan pasar a su molde, y ahorita vamos a formar nuestro delicioso pan. Miren, los cortes solamente nos permiten separar un tanto de la masa, no completamente. Y miren, vamos a ir separando
de un lado a otro cada gajo de nuestra masa. ¿Ya se dieron cuenta? Por eso nuestro pan nos queda muy hermoso, muy bonito. Miren cómo queda. Y bueno, ahora a este pan, como es un pan que va a salir como tipo pan blanco, prácticamente se le parece un poco al pan español, pero no es un pan español. Lo vamos a barnizar con leche para que adquiera un color doradito, pero al mismo tiempo no brilloso, sino un poco opaco. Esto lo va a hacer mucho más delicioso, más presentable. Y bueno, pues es un pan un poco diferente, pero riquísimo. Le pueden ustedes agregar semillas, pueden ser semillas de girasol, ajonjolí o cualquier otra semilla que ustedes quieran ponerle, inclusive linaza, pepitas de calabaza, lo que ustedes tengan a la mano. Yo le puse semillas de girasol. ¿Y qué tal, amigos? Miren, lo horneé aproximadamente como 40 minutos a 180 grados y vean que nos queda un pan delicioso, ya sea para el desayuno, para la comida o para la cena. ¿Por qué les digo para la comida? Porque este pan es tan delicioso que, como no tiene mucho azúcar, se puede utilizar también en la comida para acompañar nuestros platillos, pero también se puede utilizar en el desayuno para untarle un poco de mermelada. Ya vieron que nos queda excelentemente bien, muy suave, muy esponjadito y sobre todo muy sabroso. Bueno, pues aquí yo le voy a untar un poco de mermelada para probarlo, a ver qué tal nos quedó. Pues miren, nos queda un delicioso pan. Nos quedó riquísimo, amigos. Tienen que hacerlo. Está muy suave, muy esponjoso. Simplemente delicioso. Como para una tardecita, con un café, o en la mañana para el desayuno. Está excelente. Bueno, amigos, así nos quedó nuestro pan de mantequilla. Ustedes lo pueden hacer trenzado, lo pueden hacer de la forma que ustedes quieran, pero esa es la forma que yo elegí para presentar este pan. Espero que les guste y bueno, los espero en otro video más de Caer en la Tentación. Yo soy Tere Domínguez. Amigos, nos vemos en un próximo video de Caer en la Tentación. Hasta la próxima. Gracias.